La distancia
pero no. El Tino, así que solamente 6 puntos para Pumas en este arranque del inicio del partido. Ahora sí, listos, derecha, listos, izquierda. Vámonos, iniciamos de nuevo encuentro ahora con Burros Blancos yendo para atrás hasta su yarda 7 para levantar el balón y tener el regreso en este kickoff. Cambia de dirección, no lo va a permitir alejarse de la yarda 12 como máximo avance. En este regreso la captura se la ponemos a este número que vamos a ver, es 15, el hombre que llega por la bola. Vamos a ver, me parece el 25, el mini, el hombre que participa en estas jugadas ofensivas, defensivas y equipos especiales por parte de Pumas. Y ahí vamos con esta ofensiva de Burros Blancos en el primer cuarto del encuentro desde su yarda 10. Inician el ataque en este primer cuarto del encuentro. Van por tierra, rápido y algo agresivo y violento la defensiva de Pumas CU. Vamos a ver quién fue el hombre, me parece que fue el 8. Óscar Ocampo Benítez, el hombre que sacude al corredor de Burros Blancos en esta primera oportunidad. Rompiendo línea de golpeo, equipo de Burros Blancos en esta primera oportunidad. Se ganaron una yarda. Segunda oportunidad, buscarán 9 por avanzar. Ahí estamos con esta ofensiva de Pumas. El acarreo por parte de Burros Blancos al centro, corta a la izquierda, intenta pasar por la defensiva de Pumas y por ahí el número 56, vamos a ver bien el número. Ahí no alcanzo a ver bien el número en el roster, bueno, en el jersey está de lado. Y bueno, la captura inmediata por parte de la línea defensiva de Pumas. Tenemos entonces una tercera oportunidad. Coreback por el lado contrario. Vamos a ver, hay un pañuelo al final de la jugada. Es bueno trabajo defensivo este 57 y 16. Bruno Ramírez Bernales, número 16. Con el 57, el Chino, protegiendo bien la zona de la línea de golpeo, evitando que cruce el corredor. Y hay un tacleo de la máscara en contra de Pumas. Es un foul personal que representa como castigo 15 yardas y primer 10 en automático para Burros Blancos en este primer cuarto del encuentro. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tener la carrera por parte de Burros Blancos. Y nuevamente el número 8 teniendo participación, Óscar Ocampo Benítez. Este hombre parece que es un nose de la defensiva de Pumas, el hombre que frena la carrera de Burros Blancos. Para Burros Blancos en el primer cuarto del encuentro.
imponer a Puma CU en este todavía primer cuarto del encuentro con primero y 10 en la yarda 30 de la yarda del campo que defiende Burros Blancos en el primer medio del juego. Aquí está la ofensiva de Pumas. Aquí viene la carrera por parte de Pumas por el centro, inició, decide ir al extremo lado izquierdo después de que Palencia, quarterback de Pumas, le dejara la bola al corredor Julián Barreiro Gordillo, que en este acarreo le da 12 yardas a Pumas, poniéndolo en la yarda 18 del campo que defiende Burros Blancos. En primera oportunidad tiene Palencia, quarterback de los Pumas, con esta carrera nuevamente por el centro del campo, atraviesa la línea defensiva, linebacker, y hasta los safeties lo tuvieron que ir a detener a Mini Porti, número 3 en el jersey, corredor de poder que en esta carrera consigue 11 yardas y pone primer gol para Pumas CU en la yarda 7 del campo que defiende Burros Blancos. Y se apresura Palencia, los levanta, los coloca, va de mano y ahí tiempo fuera. Burros Blancos detiene la ofensiva de Palencia y los Pumas aprovechan también el tiempo fuera para la hidratación y checar también cómo definen en esta zona de gol. Pumas en primer gol, yarda 7. Aquí viene Palencia coordinando la ofensiva de zona de gol y en esta carrera se logra la anotación, así que Pumas concreta con puntos el fumble recuperado y con esta jugada también queda el final del primer cuarto del encuentro. Hasta el momento 6-12-0 lo gana Pumas, falta el punto extra que es lo que se va a jugar para terminar el cuarto cuarto, el primer cuarto del encuentro. Bueno, este balón recuperado por Mini Porte, número 13 de la ofensiva de Pumas, le da 6 puntos más. La patada de equipos especiales es buena. Vamos a ver quién fue el hombre, este pequeñín, número 22. Juan Pablo Barreiro Gordillo, bateador de equipos especiales. Ahí está listo Julián para ahora tener actividad en el equipo especial de kickoff. Ya el oficial le da el balón y le da el visto bueno para que en el momento que lo desee poder realizar la patada de salida. Listos derecha, listos izquierda. Vámonos, dice Julián, a jugar el inicio del segundo cuarto del encuentro. Y el número 26 de Pumas, que como flecha directo sobre el fielder, Iker Carretello es el hombre que detiene de manera. Regresamos del tiempo fuera por jugador lesionado en campo, ya se recupera en la banca, continúa con la asistencia médica. Así que ahí vamos a jugar esta primera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera por el lado izquierdo, Burros Blancos intenta avanzar. Pero ahí está número 16. Atento para que no dejar pasar a nadie, Bruno Ramírez Bernárez. Este defensivo de Pumas evitando cualquier avance terrestre de Pumas, de Burros Blancos. Vamos a ver, se levanta por ahí el número 54 con la bola. Osvan tiene la bola y el oficial todavía nos dice si es Burros Blancos el que continúa con el ataque o pasa la ofensiva a manos de Pumas. Pero como no se mueven dados ni cadena, la bola se queda en la yarda 16 con tercera oportunidad para Burros Blancos en este segundo cuarto del encuentro. Listo el equipo
burros blancos. Ahí está preparada la ofensiva. Resbalada al lado izquierdo. Rompe contacto, pero la defensiva recorre. Y finalmente logran detenerlo ahí este número 17. Hasta encontrarse al corredor Tadeo Alejandro Dávila Narváez, 17 en el jersey defensivo de Pumas, que obligará a Burros Blancos a entrar con su pateador de despeje en este cuarto down. Ahí está la patada de despeje, se quita, la tocó el jugador, la tocó, la hace libre, la hace libre. Se percata por ahí un hombre que se había quitado en primera instancia. Y es el mismo que antes de que ocurra una tragedia griega, el número 26, Iker Carretello, el hombre que está atento para evitar perder la ofensiva que estaba entregando Burros Blancos. Técnico Nacional en esta categoría preinfantil. Regresamos del tiempo fuera y Palencia en los controles. Este número 5 en el jersey, quarterback, comandante de la fuerza ofensiva de Pumas CU. Suelta el brazo Palencia, tiene al hombre solo. Touchdown Pumas. Número 23 en la recepción, el Sony. Recibe el envío de 24 yardas de Palencia, que le representan 6 puntos más en este segundo cuarto del encuentro. Van por el extra. Y parece que van por una jugada sorpresa. Aquí va la conversión. Es buena el número 23. Sony, que estaba como holder. No sabemos si es truco o fue error en el centro, pero alcanza a levantarse Sony, hacer esta jugada optativa y tirar el pitch a Julián Barreiro Gordillo y anotar el punto extra en esta jugada del segundo cuarto. Pumas se va arriba 7 puntos más en este segundo cuarto. De campo en este segundo cuarto. Parten con la ofensiva dentro de su yarda 10, en la 7, colocado el ovoide para Burros Blancos en el segundo cuarto. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Burros Blancos desde su yarda 8. Finalmente ahí coloca el oficial el balón. Ahí dice que regresó el fielder de Burros Blancos. Y en esta carrera vuelve un paisano al final de la jugada. Ahí la defensiva de Pumas. Ahí estamos entonces con esta primera oportunidad, 10 por avanzar. Burros Blancos nuevamente atacando el centro del campo que defiende Pumas CU. La defensiva cierra bien los espacios en el centro del campo. 6:56. Tenemos a, perdón, es 8:56. Óscar Ocampo Benítez con el 8. Y Aaron Saldívar Plata con el 56. Ambos linieros defensivos de Pumas atentos para cualquier cosa que pase por su zona, frenarla de inmediato. Tenemos una segunda oportunidad, mismo así, para avanzar para Burros Blancos.
7, 56 y 8. Nuevamente Óscar Ocampo y Aaron Saldívar. Y también por ahí participó Mini Porti. Últimos dos minutos del segundo cuarto en este encuentro de categoría preinfantil entre Burros Blancos y Pumas CU. Tenemos a Burros Blancos con tercera oportunidad, 9 por avanzar. Sobre la carga defensiva, no le pueden dar el espacio a la línea ofensiva al corredor. 64. El número 8 es 54. Los hombres que en esta ocasión participan en la captura del coreback. La captura se la vamos a anotar al número 54, Osvald. Ahí el complemento también del equipo defensivo de Pumas, pero la captura para la estadística va a ser para número 54, Osvald. Así que cuarto down y Burros Blancos a despejar en estos últimos dos minutos del segundo cuarto. En el roster, revisamos el campo, no se han movido los dados ni las cadenas, no se preparan para punto extra, hay castigo en contra de Pumas, anulando el regreso, así que tendremos primer y 10 para Pumas CU en la yarda 39 del campo que defiende Burros Blancos. Regresa Palencia a los controles. Palencia deja una jugada terrestre en el campo en esta primera oportunidad, se está escapando. Corredor, una serie de cortes, evasión de tacleo, finalmente se le cuelgan de las cañas y se impiden que siga avanzando este número 10. Corredor de poder que tiene Pumas CU, pero hay un castigo, vuelven a meter mal las manos los Pumas y Andrés Roldán Manrique se queda con las ganas de que le anoten en la estadística esta carrera de 16 yardas que logró, pero no van a contar por el castigo de sujetando. Listo, Palencia, quarterback de los Pumas. Ahí está, dejando al corredor por el lado derecho. Se está escapando, cruza línea de golpeo, sigue moviendo las piernas. Y allá va nuevamente tomando y recuperando la jugada anterior, lo que le quitó el castigo a Andrés Roldán Manrique. Vuelve a conseguir el carreo de 18 yardas en esta ocasión. Un acarreo de primer y 10 para Pumas en la recta final del segundo cuarto. Mantiene Palencia el ataque en orden en este segundo cuarto para Pumas. Vuelve a ir por tierra. Aquí viene Manrique. Por el lado derecho, esta vez no fueron 18, pero sí son aceptables estas 8 yardas que consigue Andrés Roldán Manrique en su tercer acarreo de la tarde de manera consecutiva en el segundo cuarto. Aquí viene Pumas, con Palencia en los controles, dejando y cambiando de corredor. Por el lado izquierdo, agarrando velocidad, un corte más, se corta, buen engaño. Adiós, cadera de los defensivos. Hola, 6 puntos más en esta recta final del segundo cuarto. Ahí llegan a felicitarlo y a causarle furor y emoción al número 45, que se vuelve a meter en las diagonales. A ver si le vale la anotación a Andrés Delgado Curioca en un acarreo de 32 yardas para 6 puntos en el segundo cuarto. Aquí viene Julián, pierna derecha. Es bueno el extra. Y con eso nos vamos al descanso. Marcador Plimbro hasta el momento al medio tiempo en esta categoría preinfantil. Pumas de visita 29, Burros Blancos los locales 0.
en esta semana 3 de las infantiles de UNEFA temporada 2024. Son 6 puntos más en este tercer cuarto para Pumas. Está ahí la fortuna.
Sí, Valencia de nuevo con dos corredores en fila. Dos receptores abiertos a la derecha. Busca al externo de la derecha. El pase va a ser incompleto. Y solamente se quedan con los 6 puntos de la anotación. Los Pumas CU, Palencia, buscando a este receptor abierto por el lado derecho. Vamos a ver qué número trae en el jersey. Es el 20... 22 o 27. Vamos a ver bien. 27 el jersey. Buscaba Palencia a León de Sayon, Espejel y Gary, pero se quedó muy al elevado el envío, incompleto el pase. Solamente 6 puntos de la anotación de la garra en esa recepción de 8 yardas. Anotación, se detiene el juego. Aquí viene la patada de salida. El balón sale en la yarda 2. Al no tocarla a nadie hay castigo, entonces se le dan 2 opciones al coach de Burros Blancos. Pues se repite el kickoff. Listo, Julián Barreiro, esa pierna derecha para especializar en equipos especiales en esta ocasión. Kickoff, el balón se queda muerto en la yarda 2. Desde ahí levanta Burros Blancos e inicia la devolución. Y como kamikaze es el equipo especial de kickoff de Pumas, directo sobre el fielder a evitar la devolución de Burros Blancos. Esto concluye el tercer cuarto de encuentro. Marcador Playpros al momento, 35 puntos para la visita a Pumas CU, 0 para los de casa Burros Blancos en esta categoría preinfantil, semana 3 de la temporada 2024 en la Liga ONEFA. Repetimos el kickoff, nuevamente Julián Barreiro, encargado de repetir por tercera vez la patada de salida. Ahí está, desde la yarda 15, la repetición, el regreso por parte de Pumas, perdón, de Burros Blancos, la defensiva de Pumas otra vez, frenando el regreso en la yarda 21, primeros 10 para Burros Blancos. Y ahora sí, termina el tercer cuarto del encuentro entre Burros Blancos y Pumas CU. Esas 6 yardas Burros Blancos, pero Pumas recorre totalmente la defensiva
y no deja pasar al corredor esas 6 yardas y Pumas tiene la bola en la yarda 27 del campo que defiende Burros Blancos en este cuarto cuarto. Ahí está el acarreo por parte de Pumas CU por el lado de la derecha. Dejaron la bola en manos y piernas de este número 10, Andrés Roldán Manrique, que en esta carrera le da 7 yardas a la ofensiva de Pumas en el primer down. Aquí viene la carrera por parte de Pumas, lado izquierdo la carrera, moviendo las piernas y vamos a ver nuevamente número 10, André Roldán Manrique, otro acarreo de 8 yardas en esta ocasión, primero y 10 para Pumas en el cuarto cuarto. Buena elección a la que le mandan a Palencia en este drive ofensivo del cuarto cuarto. Aquí viene esta jugada aérea, Palencia buscaba por el lado derecho y vamos a rectificar si sí está Palencia todavía como quarterback en este cuarto cuarto. Me parece que lo cambiaron. Vamos a revisar quién toma la ofensiva de esta recta final del cuarto cuarto. Ahí tenemos la ofensiva de Pumas. Roldán levanta la bola porque el nuevo quarterback, Óscar Ocampo Benítez, se le resbala el centro y atento está Andrés Roldán Manrique para no perder más que unas 2 yardas en esta segunda oportunidad. Tercera oportunidad y gol. Acá está el brazo de Óscar Ocampo, lado derecho, soltó el envío. Y el pase, vamos a ver si es completo. No, el balón pega en el pasto, así que queda incompleto. Y tendremos una cuarta oportunidad para Pumas. Veamos de qué se trata. Aquí viene Pumas en esta cuarta oportunidad. Se mantiene dentro del campo, aunque bueno, la regla indica que la diferencia de 28 puntos en adelante tendría que jugársela. La oportunidad, y bueno, sí, fue lo que hizo, rodilla al pasto y entra Burros Blancos con primero y 10. Y bueno, regresamos a esta primera oportunidad de Burros Blancos. Van a ir por tierra, sigue moviendo las piernas, ahí parecía fumble, pero no. Ya había terminado la jugada en este tacleo de el número 0. Vamos a ver quién trae el 0 en el roster. Porque se apaga esta. Es Adriano Paz Telles, número 0, hombre que recorre y frena atrás de la línea de golpeo al corredor de Burros Blancos. Ahí está entonces. Segunda oportunidad, Corebanda. Aguanta, aguanta, aguanta. Tiene tiempo. Suelta el brazo. En esta ocasión sí le pega el balón en las manos, pero el objetivo, como lo decíamos, es evitar que le completen pases, que le avancen yardas. El plus que es la intercepción entra como segundo mérito, pero lo primordial es que la ofensa no le complete pases ni le avance yardas. Aquí va la carrera de Burros Blancos en tercer down. Capturado atrás de la línea de golpeo. Vuelve a participar en el tacleo Adriano Pastelles. También por ahí está participando el número 71, Sebastián Aldana Gil. Ambos frenando la carrera de Burros Blancos. Cuarto down. Y vamos a ver si se la juegan o despejan. Y se acaba el tiempo. Se acaba el reloj de juego. Victoria para Pumas 35-0. Preinfantil de hoy.
Gracias.